Mi queridísimo Mick Jagger, ¡Ah! está con el micrófono apagado, pero ¿cómo es eso, pues? Le estaba hablando al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Satoru Cáceres, por supuesto, tengo el micrófono apagado y para recordármelo, la única, inigualable, incomparable, Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Mi queridísima Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mis queridísimos comanches, pues encantada de estar en este maravilloso espacio que es Territorio Comanche. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir este maravilloso espacio de análisis político. Y pues bueno, que les digo que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde solo por un Facebook Live de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, un programazo que tenemos el día de hoy, porque tenemos mucho que platicar. Tú nos traes aquello de que ayer se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim precisamente para platicar acerca de la reactivación de la línea 12. Por ahí hay voces, bueno, el mismo presidente se encargó de comentarnos que estará en el lapso de un año, más o menos, ¿no? Es a lo que se comprometió el señor presidente para reactivar la línea 12. A mí me parece que es un buen lapso de tiempo, es corto, es dentro de su mandato. Pero no sé cuáles sean los requerimientos técnicos que se vayan a necesitar, pero si se tiene que tumbar todo lo que había en la línea 12, bueno, no sé si un año sea el suficiente para reactivarla, sobre todo pensando en que los que nos tocó vivir de cerca el periodo de construcción de la línea 12, bueno, sí se llevó un ratito y sobre todo el tramo elevado que va desde Atlalilco, bueno, saliendo de Atlalilco hasta Tláhuac, bueno, es un cacho bastante largo, ¿no? Por decirlo menos, porque inclusive si vas en automóvil, llegar de ahí hasta Tláhuac, pues sí te lleva un buen tiempo, entonces. Sí, porque son más de 14 kilómetros. Así es, entonces, bueno, para reactivarla va a estar bastante interesante. Pero bueno, otra cosa interesante acerca de esto mismo es que el presidente, ya leyendo un poco entre líneas, el presidente le ayuda con esto muchísimo a Claudia Sheinbaum. Muchos dicen que no, que la relega porque ella fue la que debió haber hecho, las negociaciones con Carlos Slim para exigirle que pagaran y reconstruyeran lo que estuvo muy mal. Pero bueno, el presidente ya se está viendo pues como parte de su gabinete, entendiéndose Claudia Sheinbaum es como una de sus favoritas para candidatearla en el 2024, y bueno, la empieza a salvar y empieza a llevar a cabo él mismo las negociaciones para que en el transcurso de lo que quede su mandato, bueno, quede muy bien librada, ¿no? Sobre todo ahorita que están haciendo esta cuestión de revisar qué es lo que pasó mal en la Ciudad de México con el proceso electoral y que les quitan 8 alcaldías los partidos de oposición. Entonces, bueno, pues es un poco lo que tiene que ver con la reunión que sostuvieron Slim con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la otra también es que, si alguien pensó que tal vez se iban a salir con un recurso legal o se iban a desentender un poco las empresas de Carlos Slim, sobre esta cuestión de la línea 12, sobre todo pensando en estas cuestiones de aseguradoras, de si firmamos tales convenios y sí, si no, con los otros gobiernos capitalinos. Bueno, el presidente llama cuentas a Carlos Slim, se ponen de acuerdo en un santiamén, el otro dice, no te apures, yo te reconstruyo la línea 12 de principio a fin, mano, ¿no? Y todos contentos, ¿no? Entonces, el presidente se anota un 10 con esto, o sea, sin duda alguna,
para la ciudadanía. Dos, le ayuda muchísimo a la doctora Sheinbaum, que le ahorra, ¿no?, un montón de chamba, sobre todo ahorita que están haciendo la revisión del proceso electoral en la Ciudad de México. Y parece ser que Florencia Serranía, que es la directora general del Metro, podría estar viviendo, si no es que ya lo vive, sus últimos instantes al frente de la dirección del sistema de transporte colectivo Metro, lo cual todos aplaudimos. Pero bueno, tú, mi carísima Vane, tienes más que hablar al respecto sobre esto, ¿no? Pues de entrada que, de entrada, Silvano Aureoles señala, ¿no?, y asegura de manera tremenda que tanto Marcelo Ebrard como Mario Delgado recibieron un moche de 1.200 millones de pesos por la línea 12 del metro, ¿no? Entonces, lo cual, pues esto es tremendo, ¿no? Porque esta declaración del gobernador de Michoacán es tremendamente grave, ¿no? Dos, por otro lado, en política nada es coincidencia, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, la reunión se llevó a cabo el día de ayer con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y este hombre y Carlos Slim. Entonces, ¿por qué se llevó de esta manera? Por una razón, porque al final del día encontramos que las cuestiones por los contratos en cuanto a fianzas de vicios ocultos, pues corresponden de manera completa al Grupo Carso y al Grupo ICA, que fueron los tramos que entonces ellos construyeron, en todo caso, de la línea 12. Entonces, es un negocio impresionante, ¿no? Además, estas fianzas se entregaron como proyectos de llave en mano, es decir, desde principio hasta fin y completamente equipada, básicamente, para echar a andar la línea 12 del metro. Entonces, ante eso, encontramos que, pues, esto se tenía que dar de alguna o de otra manera. Y por otro lado, vamos a encontrar que si bien es cierto, pues, la línea 12 volverá a funcionar, o sea, ya nos lo dijo el presidente, va a ser el propio presidente, precisamente, ¿no? El que, o sea, no va a haber ningún sesgo de comunicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las reuniones se tienen que dar con la jefa de gobierno, porque es lo que corresponde en todo caso, pues bueno, va a ser el presidente el que informe cómo van los avances de esta reinauguración de la línea 12, que efectivamente, pues él ya comprometió su palabra a un año. Entonces, estamos hablando que será hasta el próximo junio del 2022 que se vuelva a reinaugurar esta obra, en espera de que no se haga a vapor. Hay que aprender del error. Entonces, señalaban justamente los peritajes de DNB, que justo eso, ¿no?, que las ballenas con las que sostiene básicamente los esos pilares de la línea 2, pues de entrada no se les dejó soldar como deberían, no se les permitió este periodo de reposo, que son de 5 días con vapores en todo caso, y que entonces eran estas empresas las que se encargaron de realizar estas ballenas correspondientes y todo esto, que pues bueno, de entrada nada más se les dejaba un día, dos por mucho, y inmediatamente se mandaban hacia Tláhuac. Entonces, esta premura nos habla de que precisamente que hacer las cosas de manera express, el resultado es muy malo, ¿no? Entonces, si se tienen que tomar más tiempo, más allá del año, adelante, porque implica precisamente que toda la línea 12 está mal hecha desde el inicio hasta el fin, o sea, desde el inicio, que es en Miscuac, básicamente, ¿no? Hasta esta línea, ¿no? O sea, hasta la terminal Tláhuac. Entonces, pues bueno, implica que precisamente esta línea deje de funcionar de manera completa. Entonces, ojo, tampoco es viable precisamente que ante los que faltan diagnósticos preliminares, ¿no? O sea, recordemos que tan solo fue uno de ellos, que fue el de DNB, ¿no? Tan solo uno de los tres que van a presentar, y el tercero lo presentan hasta agosto. Entonces, hay que esperar, porque entonces no tiene caso cimentar o hacer cosas en donde ya no sirven. Entonces, si es necesario rearmar y rehacer todo, implica precisamente quitar todo. Y entonces, remover una obra de esa magnitud no es una cosa sencilla, no lo es.
Entonces, pues bueno, si se van a tardar un poquito más, se trata de que la seguridad de la gente esté pues en buenas manos y de que básicamente volvemos a confiar en nuestras autoridades, pues entonces tómense el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero no pongan en riesgo nuestras vidas al final del día, ¿no? Porque ellos al final pues ni siquiera se suben a la línea 12, ¿no? O sea, es más, no se suben ni al metro, pues, ¿no? O sea, dejen ustedes la línea 12, ¿no? O sea, ni de broma, ni por error, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? En ese sentido, y por otro lado, pues bueno, insisto, ¿no? El hecho de que Carlos Slim se haya presentado con la jefa de gobierno, pues no es gratuito, ¿no? O sea, recordemos que el desplome en la bolsa de valores, en donde pues tiene pues gran parte de sus millones, ahora sí que dando mayores rendimientos, tuvo una pérdida económica de manera tremenda, se vino a debacle básicamente, ahora sí que todos sus ingresos. Entonces, pues bueno, no es coincidencia y no es gratuito que haya dado la cara y que se haya reunido con la jefa de gobierno para precisamente decir, no vamos a pelear, simplemente nos toca efectivamente, ¿no? Lo que hace cualquier empresario, pues bueno, vamos a responder por esto. ¿Por qué? Porque insisto, ¿no? En la fianza de vicios ocultos, allí está justamente esta parte en donde se tienen que hacer responsables de lo que no quedó bien hecho. Y entonces, en ese sentido, se trata de reactivar esos seguros y esas fianzas que evidentemente también fueron pagados. Entonces, pues bueno, se trata precisamente de hacerse responsables. Y está bien, ojo, esto no los exime, no los erime para nada, efectivamente, de una repercusión legal por la pérdida de vidas, que fueron 26, y de los más de 100 heridos. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahora sí que, insisto, ¿no? Quien va a dar cuenta de esto es el presidente, no Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Pues para que no haya sesgos, ¿no? Y cruces de información. Total, son vecinos, ¿no? Pues, ¿qué más da cruzar Plaza de la Constitución para ir a ver al presidente? Es correcto. Oye, bueno, siempre se ha dicho que debajo de tanto del Palacio Nacional como del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, bueno, tiene una serie de túneles y bueno, pues no necesitan salir a la calle, aunque muchas veces el presidente Zedillo sí se aventaba el recorrido, le encantaba salir, ver a la gente, que se tomaran las fotos, que le mentaran la madre, en fin, bueno, es un dato anecdótico. Oye, hablábamos ahorita... Más lo segundo, ¿no? Sí, bueno. Oye, no decías un poco ahorita que Silvano Aureoles se había lanzado a decir estas cuestiones sobre si había habido o no mano negra ahí en el metro. Pero fíjate que hablando precisamente de Silvano Aureoles, ayer, bueno, de entrada en ese proceso electoral, Silvano Aureoles no quedó derrotado en las elecciones allá en Michoacán. Sí. Y ayer pues se puso a abrir fuego en contra de dos exgobernadores de Michoacán, que son Lázaro Cárdenas Batel, que es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y y Leonel Godoy, que quedó como, por cierto, como diputado federal electo. Entonces, Silvano, como no pudo ganar los comicios, pues ha estado haciendo una serie de fuertes denuncias donde acusa al narcotráfico de haber influido en los resultados de las votaciones que se llevaron a cabo allá en Michoacán 6 de junio pasado, ¿no? Y que estos dos exgobernadores habrían sido los responsables de que estos grupos del narcotráfico, en particular la familia michoacana y los Caballeros Templarios, que desaparecen y ahora son el Cártel Jalisco Nueva Generación, tengan este dominio exacerbado, ¿no? Con violencia y todo allá en Michoacán. Entonces, Silvano les echa la culpa de seguridad a ellos. La verdad es que ya el estado de Michoacán, una cosa así como 14 años, ¿no? Cuando los grupos de narcotráfico efectivamente empezaron a controlar buena parte del estado, ¿no? Y bueno, sí, comienza con Lázaro Cárdenas Batel, y luego con Leonel Godoy, empieza como esta parte del
dominio de este personaje que se llama Servando Gómez, ¿no? Que todos conocemos como la Tuta, ¿no? Entonces, se está dando una guerra allá en Michoacán, y ya no solo entre narcos, sino entre políticos, para más entre políticos que formaban parte de un mismo grupo político, pues valga la redundancia, es decir, todos ellos en ese tiempo, incluidos Silvano, Lázaro, Leonel Godoy, todos fueron del PRD, ¿no? Muchos de ellos hoy son de Morena, entonces se conocen muy bien, pues, me explico, o sea, fueron parte del mismo grupo político, ya luego se fractura, en fin, pero esto son como patadas de ahogado del gobernador Silvano Aureoles, porque habrá que ver qué sucede cuando tenga que entregar ahora el gobierno en octubre, ¿no? Es decir, ¿qué le espera en la rendición de cuentas que le pasen al costo, ¿no? Entonces empieza a disparar ahorita para ver si logra digamos desplazarse de lo que pudiera llevarse a cabo en contra de él, ¿no? Esto quiere decir en la revisión de las cuentas públicas, en la revisión de la cuestión de la seguridad, en fin, en lo que va a pasar cuando el gobierno del estado pase a las manos de Morena, ¿no? Y ahí vamos a ver que la guerra sí tiene mucho que ver con el control del narcotráfico, pero tiene mucho que ver también con el control político que sobre el mismo se pueda estar llevando a cabo, y ya empezarán a salir los trapitos sucios, ¿no? De cada quien de la administración que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues valga la pena mencionar esto, sobre todo en el contexto en el que estás diciendo que Silvano no solo le está tirando a los de su mismo, dentro del mismo estado, ¿no? Sino también hacia afuera, hacia estas personas del gobierno federal, ¿no? Y esto habla no solo de una descomposición política por parte del grupo de al que pertenece Silvano, ¿no? Sino de él personalmente como político, que puede estar o podría llegar a estar indiciado una vez que se hagan las revisiones, insisto, a la administración pública del gobernador, ¿no? Entonces, y mira que es difícil, porque allá por rumbos de Terracaliente en Michoacán sigue habiendo gente armada, ¿no? Esta cuestión es de las autodefensas, porque el estado ha sido incapaz de proporcionar la seguridad necesaria. Hay un montón de municipios, entre ellos Michoacán, esta región aguacatera que el narcotráfico tiene asolada, ¿no? O sea, hay un problema bastante grande que no se ha logrado resolver, si bien es cierto que empieza con Lázaro Cárdenas Batel y luego con Leonel Godoy. Bueno, Silvano Aureoles no movió un dedo para que esto disminuyera, ¿no? Entonces, bueno, sin duda grave lo que está diciendo Silvano, pero bueno, entre gobernadores te veas, ¿no, mi queridísima Vane? Porque, hablando, digo, ya entrados en gastos, ahorita vamos a hablar acerca del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque nos dice en un comentario Juan Muñoz una pregunta, que cómo va el caso de Tamaulipas. Y bueno, el caso de Tamaulipas es paradigmático, ¿no? Porque la Fiscalía General de la República había expedido una orden de aprehensión precisamente contra Francisco García Cabeza de Vaca por una serie de delitos, ¿no? Pero el gobierno del estado de Tamaulipas interpuso una, ¿cómo se le dice, mi queridísima Vane? Una controversia constitucional, ¿no? Contra la misma fiscalía, y el así juez es de distrito que habría concedido esta orden de aprehensión contra el gobernador, porque dicen que esto afectaría su autonomía constitucional. Es decir, el gobernador, que todavía está en funciones, porque el mismo el Congreso le tiene que retirar el fuero para que pueda ser enjuiciado, bueno, no lo ha hecho,
Y en este sentido, bueno, la ley es muy clara y dice que mientras no se le retire el fuero a cabeza de vaca, bueno, no puede ser indiciado por ningún crimen, ¿me explico? ¿No? Entonces, bueno, ya salieron ahí muchas voces, salió Ricardo Monanda a decir, oiga, que salga García cabeza de vaca, porque además es como si hubieran dado salto de mata, se inventó un viaje a los Estados Unidos cuando empezaba este problema allá, ¿no? Y luego que si estaba finalmente en el estado, que si no, en fin, ¿no? Pero bueno, el punto es que ¿cómo va el asunto de Tamaulipas? Pues va de esta manera, es decir, no se le ha retirado el fuero al gobernador, los mismos dirigentes del PAN, específicamente Marco Cortés, que es el presidente nacional del PAN, dice que es un proceso sumamente desaseado, ¿no? Que espera que en palabras de él, ¿no? Y dice que esto va a quedar en una llamarada de petate. Sin embargo, sí se ha, digamos, informado, ¿no? De diversos ilícitos en los que podría estar implicado el gobernador. Esto es, tú los tienes más claros, me dice Babane, pero bueno, lavado de dinero, agenciarse dinero del erario público, compra de propiedades. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, me dice Babane, pues, ¿cómo ves tú el asunto de Casa Vaca? Lavado de dinero, hay un montón de cosas allí que están tremendas, ¿no? Pero primero vamos por puntos, ¿no? Básicamente. Pues bueno, primero, basado a lo que está pasando con Silvano Aureoles, ¿no? Aparte de estas acusaciones que hizo en contra de Marcelo Ebrard y en contra también de Mario Delgado, ¿no? Pues fue precisamente, ¿no? El propio gobernador, ¿no? Bueno, este hombre, Silvano Aureoles, ¿no? Quien nos dice que también, él señala, ¿no? Claramente, dice, a mí me tocó sacar al narco de la casa de gobierno, ¿no? Y entonces, y señala, ¿no? Y a Bedoya le va a tocar regresarlo, ¿no? Entonces, y señala, ¿no? Porque el que pone manda y ellos van a cobrar el favor. ¿Por qué lo señala de esta manera? Bueno, por una razón. Porque justamente, ¿no? Dice, porque es, y eso lo pueden ver a través de su cuenta de Twitter, ¿no? En donde nos dice Silvano Aureoles, es muy claro que Morena ganó, donde el crimen organizado controló el territorio, ¿no? Y que quede claro que fueron los votantes quienes eligieron a un narcogobierno. El crimen organizado los obligó a votar y además les pidió prueba de su voto con fotos de su celular, ¿no? Entonces, dice también en un tuit más adelante, no podemos permitir que esta ruta se concrete, por eso hago un llamado de alerta y alarma a las instituciones electorales y a los órganos autónomos y a los poderes del Estado y a la sociedad civil organizada que tienen un compromiso con el país y quienes de entrada desean vivir en paz, ¿no? Nos dice, el narcogobierno no puede regresar a Michoacán. Estoy completamente convencido de que la elección en Michoacán debe de anularse y el más interesado en que esto suceda debería de ser el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de entrada, efectivamente, quien se sube al caballo difícilmente quiere bajarse de él, ¿no? Entonces, entendemos de entrada que, pues bueno, fue también el propio Silvano Aureoles, pues sí gobernó durante estos años allá en Michoacán. Pero ojo, o sea, cada vez eran más los territorios que ocupaban los narcotraficantes, cada vez desplazaban a más gente, entonces, y entonces, en cuanto a resultados de eficiencia y eficacia en materia de seguridad, el gobierno de Silvano Aureoles no fue el mejor de entrada, ¿no? Todo lo contrario, y efectivamente, ¿no? Dicen, de hecho, no escupas hacia el cielo, ¿no? Porque te puede caer en la cara. Y entonces, ante eso, justo lo que nos está diciendo René, ¿no? O sea, al final del día, el hecho de querer de nueva cuenta afianzarse, dar estas patadas de ahogado, de decir, esto no funciona, esto no sirve, pues bueno, al final es porque también hay pactos que también encabezó el propio Silvano Aureoles con los cuales no está cumpliendo y detrás de eso también hay de todo un miedo detrás de eso. O sea, tampoco es gratuito. Entonces, ¿no?
pues tenemos una cuota pendiente, ¿no? Entonces, ante esto, los únicos perdiendo en el fuego cruzado, pues como siempre va a ser la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer en Michoacán? Pues recomponer esta parte. Va a llegar para el estado de por el crimen organizado, y entonces hay que señalarlo así, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? Señalar con todas las letras que efectivamente esto corresponde única y exclusivamente. También hablaba, justo antes de, lo hemos hablado en otras emisiones, ¿no? Con René, precisamente, en decir, pues bueno, es un estado fallido, precisamente, ¿por qué? Porque si lo controla el estado y pone los servicios del estado en manos del gobierno, precisamente, ¿no? Para poder legitimar sus acciones, entonces eso te habla precisamente de un narcoestado, de una pérdida de legitimidad en el mismo. Pero ojo, no nada más es con este gobierno, sino es con todos los anteriores, ¿no? Entonces, estos mismos pactos que no se han dado de la mejor manera son los que los han llevado precisamente a que hoy el país esté en las condiciones en las que se encuentre, ¿no? En las que lamentablemente hoy está, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a lo de cabeza de vaca, ¿no? Se aprobó el blindaje, ¿no? Para que este hombre pues pueda básicamente terminar, ¿no? Entonces, pues bueno, de entrada nos dijeron que su impunidad va a acabar en 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso de Tamaulipas aprobó este paquete de reformas que impiden la modificación de la resolución del pasado 30 de abril, precisamente para no homologar el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, esto efectivamente, pues por eso él reaparece de manera rimbombante en el Palacio de Gobierno, sin mayor tema, ¿para qué? Pues para poder garantizar que todo esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, el Congreso de Tamaulipas aprobó justamente el día de ayer esta iniciativa para reformar la Constitución de su estado y blindar así a este hombre. ¿Por qué? Porque pues ¿no? O sea, fue precisamente la Cámara de Diputados allá en su Congreso local, en todo caso, ¿no? Que por una mayoría de 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, estamos hablando que fueron básicamente los del Movimiento de Regeneración Nacional, fue Morena quien avaló esto y quien dijo, pues, es en definitiva inatacable, en todo caso, y por lo tanto no se aprueba esta parte y entonces se va a quedar. ¿Qué hubiese pasado en caso de que realmente lo hubiesen homologado y que se aprobase el desafuero? De verdad, hubiese sido un gran, de entrada, un gran punto para la democracia, y entonces sí, para que ahora sí Morena nos demostrara que son completamente diferentes tanto a los priistas como a los panistas. Sin embargo, decidieron que efectivamente no sería así, y que tumbar, por ejemplo, a un gobernador implicaría una desbandada efectivamente de buscarle a estos 32 gobernadores y entonces tener estos mecanismos precisamente para poder tirarlos. Entonces, ¿esto qué implicaría? Ojo, sin duda, mejoras para los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque entonces te hablaría de que la ley se cumple como tal y que, por otro lado, la corrupción entonces sí se está combatiendo. Sin embargo, con esta cuestión gatopardista de decirnos, no pasa nada, el gobierno de Tamaulipas responde de manera inmediata, lo modifica, lo cambia y se protege, entonces te están señalando de entrada que aquí sí se sigue cuidando y sí se sigue protegiendo a los corruptos, sí se sigue protegiendo a quienes no se deben. Y de entrada, por otro lado, encontramos que pues todos los intereses pactados tienen que ser cumplidos a cabalidad. Entonces, pues vaya, ¿no? Sin duda, un golpe tremendo para esto, ¿no? Porque, insisto, pudo haber fortalecido esta incipiente democracia en la cual nos encontramos, ¿no? Por otro lado, pues bueno, vemos que entonces las leyes se sirven precisamente para aquellos que tienen poder, ¿no? O sea, realmente Morena, pues no es tan diferente, ¿no? Más bien es igual, es lo mismo, ¿no?
considero que en una de esas, pues, un poco más peor que todos los anteriores, ¿no? Ya nos lo demostraron, diferentes no son. Se sirven inmediatamente a intereses de cualquier actor político, tristemente, ¿no? Es correcto. Y no gobiernan a favor de la ciudadanía, lamentablemente. Fíjate que siguiendo con esto de los gobernadores, todos recordamos que existe algo que se llama la Confederación Nacional de Gobernadores, o sea, la famosísima CONAGO, y parece ser que la CONAGO, ¿no? Ya empieza a oler feo, pues ya es como un muertito que nada. Pues, porque, mira, ya lo había dicho Morena, ¿no? Que querían desaparecer a este organismo, ¿no? En cuanto tuvieran la mayoría de gubernaturas, que, pues, no, básicamente, nada más están esperando lo de Campeche y tendrían la mayoría de gubernaturas en el país. Y, bueno, a esto súmale que también hubo esta desbandada de 10 mandatarios, ¿no? Entre ellos Silvano Aureoles, ¿no? Y todos los del PAN. Y se fueron a formar la alianza federalista. Y también a las reuniones que se llevaban a cabo, ¿no? Mandaban a representantes más que los mismos gobernadores. Entonces, esta cuestión de la CONAGO, pues la verdad es que empezó a desaparecer ya hace un ratito, ¿no? Y la verdad es que lo podemos ver en la administración de las finanzas que la misma CONAGO maneja. Es decir, ellos tienen ahí en el World Trade Center, en el piso 21, las oficinas digamos, las oficinas centrales de la CONAGO, y que están cerradas, dicen parcialmente, pero la verdad es que ya llevan un tiempo bastante largo cerradas, y no solo por la epidemia del COVID, que bueno, fue un duro golpe para todos, ¿no? Pero la verdad es que ya muchos no daban, los fondos a los que estaban obligados, ¿no? Por ser parte de esta Confederación Nacional de Gobernadores, voluntariamente obligados, digamos, ¿no? O sea, eran aportaciones anuales y que ya no están llegando, ¿no? Y que servían para un montón de cosas, o sea, para hacer eventos públicos o privados, ¿no? Para todo lo que tuviera a ver con los procesos de la operación de la Secretaría, el pago de sueldos, las rentas, las contribuciones, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esta Confederación Nacional de Gobernadores pues está ya dando como las últimas patadas de ahogado. Se está acabando el poco dinero que quedaba, digamos, ahí en las arcas de la CONADO. Hay una falta grande, bastante, de transparencia. Y, digamos, el día de hoy se está reuniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con una serie de gobernadores, entre ellos los gobernadores electos, que no tengan este proceso de impugnación en las elecciones. Por eso no va la gobernadora de Campeche, porque tiene este proceso de ver si queda, si no queda. Tampoco va Samuel García, por ejemplo, porque también está, digamos, vinculado a la revisión, ¿no?, de sus cuentas y de si se hubiera excedido o no en gastos de campaña o cuestiones de este tipo. Pero van muchos gobernadores. Y vamos a ver si de esto resulta que hacen otra confederación de otro tipo o no deciden no hacer nada, porque básicamente se estarían alineando muchos de ellos, ¿no?, a los, digamos, a los edictos del que el señor presidente tenga bien formularles, ¿no? Entre ellos, bueno, estará por ahí también Alfredo del Mazo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante va a estar esta cuestión de los resolutivos o a lo que lleguen, negociaciones, en fin, que tengan que ver con las gobernaturas a nivel nacional. Ya lo estaremos dando cuenta en este espacio, pero bueno, sin duda importante, porque no se había llevado a cabo una reunión de este tipo prácticamente desde que había entrado el presidente, porque había habido estas fracciones, estas polarizaciones, donde no se habían puesto de acuerdo entre todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero va a estar muy bueno esto y lo vamos a estar discutiendo aquí, por supuesto, el siguiente lunes. Oye, tenemos un montón de saluditos para terminar con esto de los gobernadores. ¿Tienes algo más que decir, Iván, o vamos a los saludos? Sí, no, pues de entrada, ¿no? Que nada es coincidencia, ¿no? Entonces, sí, esta Conferencia Nacional de Gobernadores, de entrada, estaba a punto de cumplir 20 años, ¿no? Está al borde de la extinción, como bien lo señala, por una razón, o sea,
si se va a crear una nueva, porque eso es lo que se pretende al final del día, ¿no? Recordemos que la CONAGO la creó Vicente Fox, efectivamente, ¿no? Para darle forma a esa coordinación con la administración, en todo caso, ¿no? Pues, sin duda, este último año ha sido, pues, completamente tremendo, ¿no? Porque, pues, hay 11 gobernadores del PRI, del PAN, entonces, que al final del día no permitieron precisamente tener esta alineación correspondiente que demandaba, por ejemplo, pues parte de este poder que provenía del poder federal, ¿no? Efectivamente, desde la conformación de estos estados, entonces es decir, pues bueno, al final del día hay un proyecto político, hay que alinearse de acuerdo a este, y entonces justamente por eso, ¿no? Entonces, ¿se está rompiendo con esta cadena? Sí, pero es precisamente ¿para qué? Para tener esta autonomía y tener esta libertad de decir, ok, ¿no? Si bien es cierto, pertenecemos a un estado federado, ¿no? En donde nos tenemos que alinear de acuerdo a la máxima norma, a la norma suprema, que es la Constitución, y también hay proyectos políticos, también quiere decir que hay proyectos políticos independientes, ¿no? Entonces, que son a nivel estatal y que pueden beneficiar de entrada básicamente a los estados colindantes, ¿no? Entonces, justamente por eso, ¿no? Y decir, pues bueno, si se va a extinguir la CONAP, ¿no? Que ya ni va a cumplir sus 20, ¿no? Ya, va para atrás. Y se vuelve a hacer otra, pues bueno, básicamente lo que pretende como tal, pues es volver a alinear, pues a todos estos que, para gobiernos morenistas, ¿no? Que si bien es cierto, les va a alcanzar para el 2024 y repetir precisamente en 2027 posteriormente, pues no quiere decir que sea para siempre, ¿eh? O sea, recordemos que en esta democracia al final esto se creó con Vicente Fox y hoy día ya caducó. Entonces, quiere decir que sí va a formarse, ¿sí? Sí se van a alinear todos aquellos que sean gobiernos morenistas, también tratarán de someter a los demás, pero ojo, recordemos que cada estado cuenta con su autonomía. Y entonces es eso mismo lo que les va a permitir decir, pues bueno, cerrar filas precisamente para poder hacerle frente a estos poderes también metaconstitucionales, que no es que no existan, ahí están, ¿no? Entonces, ¿se ejerce una discreción? Pues sí, y uno de estos es precisamente, obedece también a gran parte de esto, sin duda alguna, ¿no? Es correcto, mi querida Vane. Oye, nos dice Juan Muñoz, saludos a Acústica Radio. Muchísimas gracias, Juan Muñoz. ¡Ay, saludos hasta Nueva York! ¡Oh, nos escuchan hasta la Gran Manzana! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, dice Arturo Israel Aguilar, saludos, estimados comanches, excelente tarde. Muchísimas gracias, Arturo, qué bueno que estás con nosotros. Hola, Arturo. Oye, nos preguntaba Juan Muñoz que cómo va el caso de Tamaulipas. Bueno, creo que ya le dimos bastantes explicaciones al asunto. Dice Cochtoc Xochisuatl, saludos, estimados comanches, saludos, Cochtoc, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ay, qué bueno que estás por acá, bonita. Hoy mucha gente de los Estados Unidos, dice Juan Manuel Cifuentes Naval, allá de North Carolina, saludos, comanches, saludos, muchas gracias por estarnos sintonizando. Dice Araceli Fabel Hernández, hola Vane, saludos comanches. Hola amiga, un abrazo. Dice Magali Cirne Hernández, saludos comanches y manita hola. Arriba, saludos Magali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Armando Gama, ese está buenísimo, dice, saludos hermosísima Vans y un fuerte abrazo mi Jagger, muchísimas gracias. Un abrazo y un beso, como de que no, mi queridísimo Armando. Pues bueno, ya sabe que la mejor guitarra es la de Aztezca, esa es la que hace sonar mi queridísimo Armando Gama. Entonces, la música de Aztezca suena en Acústica Radio, entonces el mejor ska y el mejor reggae solamente de Aztezca. Quedamos pendientes de hacer sinergia para una vez terminada la pandemia, tocar Avante y su banda. Exijo que eso sea, es justo y necesario, y ¿saben qué? Yo los voy a presentar, de entrada, o sea, eso tengo es. Que estar en ese concierto, obviamente, ¿verdad? Me encanta la idea. Oye, sí. Dice Juan Muñoz, claro, saludos cordiales desde Nueva York, muchísimas gracias. Oye, nos encantaría ir y transmitir allá desde sí, la Gran Manzana, en cualquier lugar, ya sea hasta en el Bronx, vamos y ahí. Nosotros disponibles, ahí la gira con Manche, ¿ya?
Exacto, hay que empezar a planear una gira Comanche, fíjate, para transmitir desde varios lugares. Oye, nos dice Armando Gama, y qué mal que Obrador y Morena no cumplan con su palabra de combatir la corrupción y protegen sus intereses. Ahí está como a discusión, porque digamos que lo hemos platicado en otras emisiones de Territorio Comanche, donde este es el primer gobierno que realmente le entra al tema de la corrupción. Por supuesto, es el primero, está empezando. Totalmente cierto, es una corrupción, digamos, específica, pues, ¿no? Porque no va contra, digamos, la corrupción que pudiera existir al interior del mismo movimiento, ¿no? O al interior del mismo, gobierno también, ¿no? Porque ahí están las acusaciones que no las hacemos nosotros, que la hace la Drug Enforcement Agency, o sea, la DEA, ¿no? En contra, por ejemplo, de Manuel Bartlett, ¿no? De diversos otros actores políticos. Sin embargo, ahí está, las acusaciones contra Cabeza de Vaca, está contra García Luna, están contra el niño bonito de Pemex, que en este instante se me fue el nombre, que no se ha sabido gran cosa todavía, ¿no? De las acusaciones contra la petrolera Odebrecht y en fin, de todo el dinero que se robaron, de Lozoya, pues el Lozoya, claro. De Emilio Lozoya Austin. De Emilio Lozoya Austin. Ya veremos ahora con la consulta ciudadana, que es tema de otra discusión más amplia, pero también ahí se va a ver si se puede o no se puede, no solo enjuiciar, sino por qué se puede enjuiciar a los expresidentes. Ya veremos si salen cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Seguro sí, para eso está hecha, pero ya veremos si sale. Pero digamos que hay una persecución, sí. Hay muchas empresas que debían, por ejemplo, debían impuestos y que los han puesto a pagarlos, ¿no? Totalmente. Al hijo de Bartlett al menos le retiraron el que llevara a cabo contratos, ¿no? Con el gobierno después de aquello de los ventiladores, en fin, ¿no? Cada ventilador más de 500 mil pesos, oye, ¿qué es eso, no? Sí, por Dios, ¿no? Entonces, me parece que sí hay, por supuesto que sí protegen sus intereses, pero son más velados que antes, ¿me explico? Antes la corrupción era muy burda, era sistémica, ya sabías que no iba a suceder nada, y ahorita como que empieza a girar la rueda en el sentido de si lo haces, si podrías tener un castigo. Antes no había un castigo de nada, y los castigos eran porque te salías de la línea marcada. Ahora no, ahora sí empieza a ver, ¿no? Esta como, no diría persecución, ¿no? Porque suena horrible, pero la cual la es, ¿no? Entonces, me parece que se están empezando a poner en nuestra democracia, que es muy joven, que se empiecen a llevar este tipo de cosas, me parece muy importante. Por supuesto, insisto, sigue siendo contra un sector específico, no contra el público en general, digamos, ¿no? Pero bueno, empieza, ¿no? ¿Tú qué dices, mi queridísima Vani? Pues al final del día, ¿no? Justo era un paso que nadie quería dar y que ahora pues sí se está dando, ¿no? Vamos lento, pero vamos seguro. Obviamente no iban a combatir la propia corrupción al interior de su propio movimiento de Regeneración Nacional. Eso pues es, pues vaya, ¿no? Es morderse a sí mismos, ¿no? Pero pues sí iban a empezar, obviamente, contra la mafia del poder, ¿no? Dijera nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, sí con una cuestión expresa, ¿no? Precisamente para qué, para poder frenar esto, ¿no? Tan es así que, pues bueno, está Juan Collado ya en la cárcel, Rosario Robles también, ¿no? Derivado también de la estafa maestra, ¿no? Y entonces, pues fue como decir, pues bueno, se está actuando, ¿no? Pero ojo, de lo que yo no estoy tan segura como tal es de que esto siga en una política de continuidad para el 2024, ¿no? O sea, porque obviamente, pues en una de esas va a cambiar, ¿no? O sea, yo considero que lo más seguro es que cambie, dependiendo del actor político, trae su agenda, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esto debería de combatirse de aquí en adelante, ¿no? O sea, independientemente del partido que sea, ¿no? Independientemente si es Morena, si es el PRI, si es el PAN, si va a ser el
que ojalá que se extinga pronto la fuerza del Partido Verde Ecologista, ¿no? Etcétera, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? O sea, aquí tiene que ser de una manera indistinta, ¿no? Y no solamente para poder cubrir y tapar ciertas cuestiones en algunos lados, ¿no? Acá tiene que darse de todo, ¿no? Y, por ejemplo, una prueba de esto, que sería una prueba de fuego para todo el gobierno, sería, por ejemplo, de entrada, que caigan ahora sí, y que nos entreguen en la cárcel y que se repare el daño, por ejemplo, con la gente de la línea 12, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la línea 12. Que de entrada, por ejemplo, sí, Emilio Lozoya Austin no quede amparado bajo preceptos de la ley y que quedara encarcelado y que también se le congelaran sus cuentas y que regresase la copa, ¿no? Lo mismo con todos y cada uno de los que están anteriores a estos y que tienen una cola muy larga, esa rata tiene una cola larguísima, y entonces, pues bueno, justo así, pero bueno, vamos dando pasos. Eso es algo. Oye, nos dice Juan Muñoz, ¿cómo combatir la corrupción si la mayoría de ciudadanos siguen pensando que el que no tranza no avanza? Eso está muy mal. Corrupción por todos lados, ¿qué hay de aquellos que no quieren pagar infracción y prefieren dar mordidas? Y si hay corrupción por todos lados, la gente tiene que cambiar la manera de pensar de todos los mexicanos. Bueno, eso es muy cierto. El asunto es que corrupción hay a todos los niveles, ¿no? Y esta parte que habla Juan Muñoz me parece muy interesante porque es lo que yo siempre he dicho que se llama corrupción funcional para nosotros como ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú vas en tu auto, se te olvidó que tenías que pagar la verificación X, hacer el reemplacamiento, lo que sea, te para una patrulla, por más probo que seas, y tienes prisa por llegar al trabajo, a la escuela, a recoger a tus hijos, al papá, alguien está en el hospital, porque quieres llegar a tu casa a rascarte la cabeza, ¿no? Por lo que sea, dices, oye, écheme la mano, ¿no? Y esa corrupción funcional va en dos sentidos, en nosotros como ciudadanos y en nosotros como servidores públicos. Nosotros como ciudadanos seguimos fomentando esa corrupción, porque al final dices, yo no me estoy robando millones de dólares, yo le estoy dando al poli una lana que le sirve a él extra para lo que quieras, y yo me estoy zafando de una multa que es, francamente, son altísimas, ¿no? Y bueno, es terrible, pero además porque te quita mucho tiempo, porque si no tienes tus papeles en orden, te vas al corralón, te piden hasta el acta de bautizo, te piden papeles que no existen, y de todas formas ahí otra vez hay corrupción, que ya ha bajado, ya me ha tocado, pero es terrible, pero eso se llama corrupción funcional. Y también el servidor público, mira, llegas, tú dices, deme mi infracción, sí, pero es que en lo que viene la grúa por usted, en lo que le explico esto y el otro, usted va a perder tiempo, ¿no? Y es terrible. Y la verdad es que desde ese nivel debería terminarse. Entonces, uno como ciudadano debería decir, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, por algo me detuvieron, sí, está en el reglamento de tránsito, sí, bueno, pues me voy, pues ni modo, me bajo mi coche, se lo llevo a la grúa, tendré que pagar horrible, ahí te ves. Y el servidor público debe decir, pues sí, tal vez pierda mi tiempo, pero estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Sin embargo, tenemos un antecedente de corrupción funcional bastante alto. Hasta yo me incluyo. Todos hemos en algún momento llevado a cabo esta cuestión de la corrupción funcional, ¿no? Sobre todo en cuestiones de tránsito, ¿no? Que son las más comunes. Imagínate que viene un viejito. En los juzgados, o sea, bueno, no es posible. O sea, lo digo en un nivel micro. Por internet, para que tú metas tu escrito de demanda inicial, te dicen, vente con tu refresquito de 300 pesos, ya no haces la cita por internet, te la ingresamos, tenemos folio, y ahí vamos viendo, ¿no? Te hacen la búsqueda de un archivo, tienes que dejarle para su tortita, uno dice, es que no es posible, ¿no? O sea, y si no te dicen, pues es que te presto mi archivo, ¿no? De 500 fojas, ¿no? O de 1500 por 15 minutos, y tú lo buscas y tú dices, ¿qué? O sea, ¿también? ¿No? O sea, es una locura. Entonces, primero lo primero, nos toca, gobiérnate y asume. No hay más. Bueno, el asunto es que, pero funciona, ¿me explico? O sea, pues te lo haces más rápido, ¿no? Y ya no sufres. Entonces, son tres cosas que se deben eliminar.
primero, uno como ciudadano debe entender, ¿no? Sus obligaciones y derechos, y entre ellos está también apegarse a la ley. El servidor público que no debe exigir esto y debe cumplir con su trabajo, tal cual lo explicita, es explícito también en la ley, ¿no? Y otra es el no diría el rediseño constitucional, pero sí el respeto, ¿no? A las cuestiones, digamos, legales, institucionales, decir, no nos vamos a saltar esto o el otro. Sin embargo, es complicado porque es de las tres partes en conjunto y no de una sola. Entonces, insisto, tenemos un alto grado de corrupción en todos los niveles. Irlo quitando es muy complicado. No digo que no se pueda, pero en un país donde la corrupción es funcional y es funcional en todos los niveles, bueno, siempre será difícil, ¿no? Sobre todo cuando no reconoces tu error y lo que debes pagar. También debe haber un rediseño de las multas y estas cosas, porque francamente en muchos casos, ¿no? Son muy altas, y francamente en muchos casos también habría que tener un poco de criterio y decir, ¿sabe qué? Vayas a su casa y arregle las cosas, no salga en el coche. Si vuelve a salir, pues entonces ahora sí se le va a infraccionar. Como no puede saberlo, pues es una cuestión muy complicada, ¿no? Inclusive hasta los viejitos que salen, las señoras que lloran, las que van embarazadas, ¿no? Se vuelve, conste que es a nivel micro, ¿eh? Una cuestión moral, sí, que dices, oye, no sé si le pido, no le pido, no, hay viejitos muy, 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 lo que es muy cabrón es que de repente dicen, soy viejita, ayúdeme, ¿no? Y te vas y dices, ja, 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 la libré, ¿no? Esa es la otra parte también, o sea, de la corrupción, ¿no? De salirme, claro, con la mía, ¿no? No, y también mujeres, ¿no? Es de, o sea, a veces es con el coqueteo de, ay, ayúdame, Poli, no me sea malito, porque mire que, y pues uno voltea y dices, no hagas eso, o sea, eso, hay cosas que no se hacen, hija, ¿no? Y es de repente, ay, bueno, es que tengo que correr, porque míreme, y uno dice, no, bueno, hay que empezar con uno mismo, pues, ¿no? Entonces, digo, hagamos esas cosas, ¿no? También se trata de dejar de hacer. Queremos una mejor sociedad, seamos una mejor sociedad, pero predicando con el ejemplo, ¿no? Entonces, hay que empezar, exacto, hay que comenzar siendo congruentes con uno mismo. La otra es que como es difícil hacer eso, entonces, pues mejor se ponen cámaras. En muchos municipios ya mucha policía trae las cámaras en los propios uniformes, o las traen en las grúas. Claro que en las grúas, como el mexicano es muy ingenioso, ya sabes dónde no se ve y dónde puedes hacer tu chanchullo, ¿no? Bueno, el asunto es que se empieza a quitar eso, ¿no? Si tiene que ser así, ¿no? A través como del escarnio, ¿no? Que te puedes llevar por estar grabado, bueno, pues se empieza a implementar de esa manera y ya luego irá cambiando la cultura de la corrupción. Sin embargo, insisto, es una corrupción funcional. Oye, nos dice el doctor Arturo Carrasco. Ya estoy yo muy muy confiancitas con el doctor Carrasco. Dice, saludos, el doctor Cáceres es crítico de Morena porque es fifí aspiracionista, que además tiene título nobiliario. Ja, 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 abrazos a los dos. Bueno, ¿qué mira, puedo decir? Lo dice el doctor Carrasco, ¿eh? Y yo defendiendo al doctor Carrasco, imagínate. ya nos veremos para platicar de mis cuestiones aspiracionistas. Por favor. Aquí, entre ceja y ceja. Oye, que nos dice doctor Carrasco a territorio, a Comanche, sí, por favor. Sí, lo hemos invitado, pero como él sí es fifí y no baja a los terruños de los desposeídos, pues nos hace el feo. Pero bueno, está bien. Oye, nos dice Eliud Huerta, excelentes temas, que Dios los bendiga. Oh, que Dios te bendiga a ti también, Eliud Huerta, muchas gracias. Por cierto, que nos cuenten cómo les está yendo con la cuestión de la vacunación, que esta semana se volvió a reactivar para la gente de 40 a 49 y ya está abierto el registro de los de 30 a 39, mi queridísima Vane, no te hagas. Ya me registré. De hecho, vengo de Palacio de los Deportes precisamente para ver justamente esta parte. Y ojo, a las personas que van de 50 a 59 años, aún no llega la vacuna Sputnik V, por eso no se las han puesto. Y ojo, por otro lado, hay que señalar muy fuerte y claro
que precisamente si no se les ha vacunado, es que no quiere decir que, que la pérdida de la eficiencia de la vacuna sea en los 21 días que señala esta hojita que les otorgan, no, sino que tiene la efectividad hasta 90 días en donde están cubiertos. Por lo tanto, estemos muy atentos precisamente para este calendario de la segunda dosis de Sputnik 5 y también de AstraZeneca, me parece que esta que requiere segunda dosis, o las que aquellas que requieran segunda dosis. Entonces, estemos muy pendientes de eso, por favor, para que podamos, se puedan vacunar en el orden correspondiente, ¿no? Justamente las filas de la gente de 40, 49 años, ojo, ya no están permitiendo acudir con un acompañante porque, pues, ellos mismos lo señalan, ¿no? No se requieren, ¿no? Cuentan con una salud, pues, mayormente óptima, ¿no? Salvo aquellos casos especiales que requieran, se les permite, pero ahorita ya no se les está permitiendo. Entonces, también para que no saturemos tanto las vías de comunicación, el metro, las avenidas y todo esto, entonces, favor de también de apoyar en ese sentido, ¿no? Y efectivamente, a los que estamos entre los 30 y 39, lo único que nos dijeron es, ya estás registrada, ¿no? Ahí tengo yo ya mi comprobante, nos dijeron, nosotros les llamamos, ¿no? Entonces, nos toca esperar ni hablar. Muy bien, muy bien. Oye, nos dice Juan Dioski. Mis fotos chillando, ¿eh? Eso es. Sí, te tomas, ¿eh? Yo me tomé las mías. Sí. Dice Juan Muñoz, sí tienes razón eso que comentas. Aquí en Nueva York sí no hay tanta corrupción, pero sí la hay. Bueno, el asunto con los Estados Unidos es que tiene un sistema legal y de respeto al servidor público en cuanto a la cuestión de seguridad muchísimo más eficiente. Es decir, como allá los sistemas de justicia sí funcionan, bueno, muchísimo mejor. Bueno, de entrada es primer mundo. En segunda, sí hay un respeto hacia la ley. Yo, cuando cruzo a los Estados Unidos, ahí en la frontera de Tijuana, maneja 20. Llego, oye, voy, manejo como viejito, de verdad, porque me da terror. Imagínate, sí, me da terror que me voy a parar un policía. Bueno, he visto cómo los paran en Los Ángeles y bueno, Dios, no quisiera que eso me pasara, ¿no? Porque te metes en un rollo, así sea nada más por ir con velocidad alta, ya es un rollazo ir. Entonces, hay ciudades con más respeto que otras, por supuesto que también hay corrupción, pero es una corrupción menor, muchísimo menor a la que pudiera ocurrir por acá. Sin embargo, también todo el mundo adolece de corrupción. Unos tienen menos, unas tienen más. Por supuesto que los Estados Unidos tienen menor y se ve en la población que respeta más el ejercicio de la ley. Por supuesto, hay muchos sectores que siguen, que no lo harán, ¿no? Pero en general sí sucede. Oye, nos dice también Juan Muñoz, pero sí la hay, o sea, hablando de corrupción, sí manejan al límite, muy despacio. Pues mira, yo he visto también en los Estados Unidos gente que va como loca, pero es la menos, ¿eh? La verdad es que la gente sí respeta esta cuestión de enseñamientos de tránsito, son vialidades muy bien diseñadas, están muy bien, tienen letreritos por todos lados, ¿no? La policía llega muy rápido, en fin, ¿no? Pues ojalá eso sucediera por aquí, pero claro, cruzas la frontera y es sálvese quien pueda. Entonces, bueno, es interesantísimo saltar de un lugar a otro, sobre todo teniendo esa cercanía y decir, sí, híjole, o sea, ley, no ley. Es muy interesante eso. Oye, mi querido Babane, ya nos vamos. Sí, me encanta cuando el público pregunta y opina y participa, porque se vuelve muy dinámico el programa. Y son los programas que nos ponen muy contentos. Fíjate que me voy a adelantar a las recomendaciones de aquí al lunes, porque precisamente hablando de lo que dice Juan Muñoz de la corrupción en los Estados Unidos, sobre todo había mucha corrupción, ¿sabes cuándo se dispara mucho la corrupción en los Estados Unidos? A partir de esta cuestión de hacer prohibitivo el alcohol, ¿no? Allá en los años 20, ¿no? Y esa corrupción tarda mucho, aún a pesar de que quitan la restricción del alcohol, todas estas mafias que se crean a partir de estos, digamos, grupos
criminales por traficar cualquier tipo de cosas, ya sea drogas, el mismo alcohol, aunque hubiera sido legal, pero ya tenían toda una industria perfectamente montada. En fin, la cuestión de los sindicatos, ahí está la cuestión de los Teamsters, que también eran bastante corruptitos, ¿no? Con Jimmy Hoffa, que ya lo hemos platicado aquí también. Pero les voy a recomendar una película muy buena que es precisamente sobre Nueva York, con Denzel Washington, que se llama Gánster Americano. Y que es la historia, es buenísima, porque es la historia de este tipo, ¿no? De afroamericano, que decide traficar heroína en los Estados Unidos, y es uno de los principales traficantes de heroína, al menos allá en la costa, y que la trae desde Vietnam, aprovechando, ¿no? La guerra de Vietnam, y la meten en los caskets, digamos, en los ataúdes de los soldados que fallecieron y que eran regresados a los Estados Unidos. Y se ve una red de corrupción bastante grande, porque no nada más era la corrupción, sí, inclusive a un poco a nivel también militar, sino así también es, en el nivel de la policía, porque todos estaban implicados en eso. Y también se ve la aplicación de la ley, porque el otro protagonista, que es Maximus Meridius, ¿no? Que es Russell Crowe, que es el policía bueno, que es un policía que además está estudiando para ser abogado, y encuentra esta trama de corrupción. Por cierto, es una historia real, ¿no? Lo cual lo hace todavía tres veces más interesante. Y él aboga, ¿no? Precisamente por el respeto, el imperio a la ley, y finalmente gana, ¿no? Entonces, una película muy interesante para entender cómo funciona la cuestión de la corrupción en los Estados Unidos, porque aquí la conocemos de sobra, pero cómo se lleva a cabo en los Estados Unidos, me parece que es una película muy interesante, y que da cuenta de cómo era y cuáles fueron, como digamos, los pasos para poder cambiarle. Entonces, bueno, yo les voy a recomendar esto de mis redes sociales de una vez. Otto René Cáceres, Otto con doble T, Otto René Cáceres en todas las redes sociales. Ahí me encuentran. Mi queridísima Vane, pues, ¿qué nos tienes? Ah, de entrada, pues bueno, como ya es fin de semana, rico, rico. Entonces, una peliculita como de que no esté tan bien para que se sigan en esta gama que acaba de recomendar nuestro Mick Jagger de la ciencia política. Échense El Padrino, es una joya. Entonces, como de que no. Entonces, por favor, ¿no? Entonces, échense El Padrino, échense Gánster Americano, como de que no. Y entonces, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Los esperamos en Territorio Comanche. A mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa-Hernández-Rojas. En Twitter me encuentran como arroba HeroVans. Entonces, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Territorio Comanche. Oye, espera, tenemos dos comentarios más. Nos dice Juan Muñoz, así la recomiendo. Está buena, sí, está muy buena. Y fíjate que El Padrino, en cuestión de corrupción, inclusive en el mismo Senado, ahí está también cómo se manejaba por allá de los años 60, 50, 60, está muy, muy interesante, incluso de más, porque ellos también empiezan con esta cuestión de la prohibición cuando llegan los inmigrantes allá de Europa, en fin, está muy interesante, la mejor película de la historia. Oye, dice Luis Medrano allá desde el bellísimo estado de Chiapas, debería de haber una academia como carrera para los policías como la Unión Europea. Bueno, sí le existe. Sí, hay varias de ellas. Está la Universidad del Policía aquí en la Ciudad de México. Está la Universidad de la Seguridad allá en el Estado de México también. Y se están haciendo los primeros, digamos, acercamientos precisamente para que los policías tengan una visión diferente, no solo operativa y reactiva ante el crimen, sino que tengan una visión también académica, ¿no? Que entiendan qué significan los conceptos, porque cuando llegan a un puesto de mando, podamos entender, ¿no? De lo que hablan aquellos que nos llamamos expertos en seguridad, pero que no tenemos, digamos, como mucha experiencia operativa, no nos dedicamos a ser policías, pero sí estudiar el fenómeno de la seguridad. Entonces, para que no haya este desfase entre los, digamos, entre los investigadores y los que tienen que aplicar la ley, ahora ya se está llevando a cabo esta sinergia para entender desde las dos partes, desde la parte académica y la parte operativa, tener la película completa y poder tener un mejor sistema de seguridad. Si la hay, empieza, conste,
Es un camino largo, sinuoso, pero se empieza a llevar a cabo, y siempre lo he dicho, aquí es cuando se empieza a hacer historia. Cuando uno voltea y dice, ¿de cómo es que se llevó a cabo esto? ¿Por qué sucedió? Bueno, adivina qué, a partir de aquí es cuando se empieza a generar esto, ¿a poco no, mi queridísima Vane? Sí, lo que pasa es que al final del día, pues va de nuevo, ¿no? Vemos que ya la realidad nos sobrepasa también, y entonces es justamente ahí donde se pierde, ¿no? También encontramos que, por ejemplo, los sueldos de los policías municipales pues son bajísimos, ¿no? No estoy justificando el hecho de que la corrupción se dé en estos niveles, ¿no? No mucho menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exponen su vida de manera tremenda, ¿no? Y ellos mismos te lo dicen, ¿no? Pues tú simplemente a veces hazte de oídos sordos y de vista ciega, y entonces aquí lo que vale también es preservar la vida, porque también tenemos familia, ¿no? Y por un sueldo de 6,000 pesos, pues a veces pues no lo vale aventarte ahora sí que contra la ráfaga de unas armas que traen, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, y tú con tu pistolita, ¿no? O sea, dime cómo te enfrentas a eso, ¿no? O sea, también ellos están desde esa parte, ¿no? O sea, también existe eso por el otro lado, ¿no? Y efectivamente sí pueden estar entrenados, sí están entrenados en sus campos de tiro, precisamente en todo este desarrollo. Sin embargo, aquí lo que falta es meternos a una cuestión de ética y valores, precisamente para poder evitar cosas, entre estas la corrupción, ¿no? Y que evitar precisamente toda esta violencia. Pero pues bueno, ahora sí que estamos trabajando justamente en eso, y también pues al final del día se les prepara en cuanto en materia de derechos humanos, en cómo hacer una detención legal y todo esto. ¿Por qué? Porque a veces dentro de las mismas detenciones no son legales, y eso lo aprovechan los abogados precisamente para posteriormente sacar a sus clientes, ¿no? Y entonces es como todo este entramado, sí, pero al menos son pasos que se están dando, ¿no? Son pasos firmes, pero vamos a ver, obviamente, de manera gradual, los resultados, ¿no? Estamos entrándole al tema, ¿no? Eso es algo. Pasos firmes en la dirección correcta, es que dice, es correcto, mi queridísimo Vane. Bueno, ni Denise Dresser lo habría dicho mejor. Oye, nos dice Juan Muñoz, a usted, y feliz fin de semana. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas, ya nos vamos, gracias. Ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Recuerde, vea El Padrino, Gangster Americano, y por ahí vamos a estar subiendo otras en territorio con Mancha. Muchas gracias también a Donay Martínez, el Bad Hombre de la Radio, por estar en la producción y en los controles. Nosotros nos vamos, nos escuchamos. Por favor, métase a territorio con Mancha, regálenos un like, comparte el programa, y nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Adiós.